Es enorme, menos de un euro. Hola. Hola. ¿Qué te ha pasado? Que no tiene cabeza, tiene pie. ¿Qué te ha pasado? Que me he dejado mis calcetines secándose a no sé cuántos metros de distancia. ¿Se te han olvidado? Sí, porque me ha saltado el aviso GPS que llevo cuando, cuando paso del límite de X metros, me salta un aviso. Tan chulo, hemos parado un momentito para comer, saciar un poquito el hambre. Aquí está Blanca. Lo que es el sistema de dos turnos, ¿cómo funciona? Sistema de dos turnos patentado por Vivir en Ruta SL. Hay un tupper con comida, entonces ella come primero y yo luego como de ese tupper, porque ella compartí tupper, lo llevo un poco a ti. No lo llevo bien. No le gusta mucho. Entonces así nos evitamos tener que limpiar más cacharros, historias y demás, y bueno, es así como funciona. Lo que se hace por no limpiar un plato, ¿eh? Parece mentira como en un sitio como Croacia, de repente puedes tener un día de verano o de repente puedes tener un viento, el Bura, que te coge rachas de hasta 200 km por hora, las más altas que se han registrado, y que es un infierno. Es un sitio como muy de contraste, Croacia. En invierno, yo creo que es perfecto venir en invierno. Si vas a venir en plan con bici, es genial, porque está todo abandonado, vas a tener sitio para dormir, buen clima, si no te pilla alguna. Nuestro picnic personal con cabras montesas incluidas, que están por ahí arriba, que no sé si las veréis. No sé si lo veréis, no creo que lo veáis, pero hay como 6 o 7 cabras montesas ahí, en la pared, simplemente quietas. No sé exactamente qué están haciendo, yo creo que están ahí tomando la fresca. En una pared vertical que parece imposible.
pero bueno, mola un montón. Seguimos por aquí por Croacia y estamos cerquita de un parque natural que hay en la costa croata que se llama Paklenica. Paklenica, concretamente a 9,5 kilómetros. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, en Croacia puedes ver arbustos en movimiento, con piernas. Ya verás, mira, ven, que te lo enseño. Que no te miento, yo te digo que hay arbustos en movimiento. Aquí hay un punto de agua, cariño. Estamos ahora mismo en un pueblo que se llama Starigrad y vamos a acampar aquí a unos 10 o 15 kilómetros de aquí. Ahí hay un grifo con agua. Yo creo que será potable. Me ha dicho la mujer que se podía beber. Ah, pues entonces sí. Ya veis por allí que está cayendo el sol. Ya nos quedan muy poquitas horas de luz. Y Blanca se ha ido a un chiringuito de playa, concretamente a este que aparece aquí en esta señal, Beach Club Psych, o como se diga, a 50 metros. Lo bueno de los chiringuitos de playa es que están cerrados a estas alturas de temporada. Normalmente son un buen sitio para acampar, ya que suelen estar techados, a veces tienen electricidad, a lo mejor tienes suerte y tienes uno hasta con wifi y ya con agua. ¿Bien? Bueno, bien, bien, parece que hay suerte. El chiringuito, está chapado. Bueno, momentos como este, en el que mientras estás buscando sitio para acampar, ves una puesta de sol así, merece la pena dejarlo todo e irse. Cuatro y media de la tarde, si no me equivoco. Cada vez anochece más pronto. Vamos a montar nuestra paradita aquí. Estamos ya en el parque natural, que es a partir de aquí, todo esto hacia la derecha. Es una pasada el espectáculo de colores que tiene ahora. Y también lo que es una pasada es las puestas de sol que se ven aquí en la costa croata.